Aries, vamos contigo, Aries. Bastos, la familia. Copas. Tienes mucha turbulencia en tu cabeza. Tienes demasiada preocupación en tu cabeza. Tienes muchas cosas que no has podido concretar. Copas, alguien se aleja. Espadas, una ruptura. Copas, lágrimas. El arcano de la muerte. Una persona se aleja de tu vida por brujería. Una persona se aleja de tu vida por cosas esotéricas. Una persona se aleja de tu vida por brujería. Hay una persona de nombre Daniel, Margarita, Urbina, Daniel, Margarita, Urbina, que te va a ayudar por la D, por la M, por la U. Te va a ayudar en asuntos de tipo espiritual. Hay una persona de signo cáncer que va a ser muy especial en tu vida. Una persona de signo cáncer que va a ser muy, pero muy especial en tu vida. Aparte, pídele al Arcángel Miguel en la rueda de la fortuna, oros, riqueza, la templanza. Es que la gente no se pone en tu zapato. La gente habla de ti como le da la gana porque hablan de ti porque le da la gana. Hay personas que son malas, malas por naturaleza desde que nacen. Entonces, la gente piensa que tú no lloras, que tú no sufres. La gente no sabe cuánto te ha costado a ti poder llegar a donde tú has llegado. O sea, la gente tiene el tupé de señalar. Tú, Aries, te has comido las verdes. Te has tragado hasta la pepa y la semilla también, pues, por decírtelo. Entonces, aquí, para tú tener lo poco, lo mucho que tú tienes, tendrían que ponerse en tu zapato para que vean qué tan desgastada está la suela. ¿Y qué tan deteriorado está el zapato que hoy día tiene lo poco, lo mucho que tú tienes? Entonces, Aries, tú eres un tipo de persona que piensas. Y bueno, te has levantado duro, te has levantado con fuerzas. Y hoy tienes lo poco, lo mucho que tú tienes. Gracias al Señor. Aquí yo percibo que hay una ropa tuya que te van a robar. Hay una ropa tuya que te van a quitar. Tenga cuidado. Tenga cuidado con una ropa tuya que te va, un bloomer, una pantaleta, un hilo, una ropa interior, un sostén. Mire, amiga, hay una brujería que se hace con la ropa íntima, no te la voy a enseñar. ¿Para qué? Yo te voy a enseñar cómo defenderte. Ponte una ropa vieja, ve a la calle, que la gente te vea deteriorado, que la gente te vea pasando hambre. Y después vas y te compras una lengua de vaca, una de esas que hacen en guiso, y pásatela por el cuerpo. Llénala de manteca, corojo bastante. Envuélvela en un papel aluminio. Métele un clavo y ponla lejos. Que toda la lengua que hable mal de ti se consuma en esa lengua. Así clarito y raspado. ¿Quieres hacerlo? Hágalo. Porque la gente habla mal. La gente habla mal de ti. Yo no le deseo mal a nadie. No me gusta desearle mal a nadie. Pero ¿qué estás haciendo con eso? Limpiarte. Te estás quitando la lengua de encima. Las malas lenguas de encima. Veamos. En la parte de tu salud tienes oros. Tienes oros. Tienes oros. La emperatriz, si bien es cierto que oro te está diciendo bienestar en tu salud, tú tienes que saber. Cuidado usted, vaya a recibir un mal golpe en la cara. O se dé un mal golpe en la cabeza. De repente agachaste la cabeza en el baño. Se te olvidó que ahí está el lavamanos. ¡Pah! Un golpe en la cabeza. Va a ver la corte celestial y la corona tuya dando vuelta. Entonces, sí te veo bien. Mira, en la parte de la salud hay que cuidarse. Protege tu salud. Resguarda tu salud. Sí, de repente pueda que tú estés bien. Sí, pero la vida es así, hermano. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Qué tienes tú que rogarle a Dios? Salud. Salud. Salud y vida. Para que logres tener todas las cosas que tú te mereces en la vida. La salud. En la parte económica, mira,
Hay veces que los seres humanos tenemos todo en la vida, pero hay veces ni siquiera que tenemos para pagar la luz, para comprar un trozo de pan. ¿Me entiendes? A veces te toca hasta vender una silla, una mesa, un mueble, una ropa. Por eso te digo, mira, ten patrimonio, ten patrimonios, patrimonio que te ayuden en lo económico a sobrellevar una carga, que cuando tengas una necesidad puedas pagar esa deuda. La justicia. O sea, vas a reclamar un derecho tuyo. Tú vas a reclamar un derecho tuyo. ¿Me entiendes? Tú vas a reclamar un derecho tuyo. Tú vas a exigir un derecho tuyo. ¿Me entiendes? Tú vas a exigir un derecho tuyo. Entonces, copas, oros, hay alguien que te va a pagar un dinero. Sépalo administrar, hermano. Sépalo administrar, porque ahorita en esta altura, hermano, mucho tiene, mucho vales, nada tienes, nada vales. Yo prefiero enseñarte cosas buenas. ¿Qué hago yo? Pienso, me planifico. Yo voy a comprar todo esto, pido un préstamo, lo pago. Trabajo con el préstamo de otro. No con mío, no con lo mío. No con lo mío, con el dinero de otro. Y voy pagando mis obligaciones. Tu tarjeta de débito, no la uses tanto. Usa tu tarjeta de crédito. Compras, pagas, compras, pagas, compras, pagas. Tu límite aumenta. Te conviertes en un buen cliente. Vas a ser un buen cliente y esto va a ser oportuno para ti, positivo para ti. En lo laboral, la carta del juicio, el colgado y la carta de el sol. Vas a conseguir un trabajo. Vas a recibir una llamada de una compañía. Te van a dar un sí, un día de inicio. Vas a comenzar a trabajar. Pero lo que no sabes es que va a ser un periodo de prueba. Quieren saber cómo te portas. Quieren saber cómo eres tú como empleado y ver tu capacidad como trabajador. Entonces, en la parte laboral, amigo, busca de trabajar de manera independiente. En el amor, bastos, en el amor, los enamorados, la carta del loco, Aries, en el amor, confía en tu pareja. Confía en tu pareja, porque para eso te casaste. Aquí, por eso te casaste, confía en tu pareja. Si no confías en ella, en él, divórciate. Porque la relación no va a vivir. La relación no va a existir. Si tú no confías en tu pareja, a menos que tú descubras cosas que son anormales, pide la explicación. Si tartamudea, si los ojos se le ponen puyúo, si esquiva la mirada, te está mintiendo. Hasta que tú no veas las cosas con tus propios ojos, no tomes una determinante decisión. Y cuando tengas que tomarla, la tomas sin mirar atrás. Entonces, vas a viajar, vas a compartir más tiempo con tu familia, bastos. No le des brechas, no abras brechas para que otros entren o para que otras entren. Solteros. Solteros. Soltero, no pierdas tu tiempo, amiga, amigo. Uno no puede, uno tiene que descansar el tiempo necesario. Descansar las horas reglamentarias. Acuéstate temprano. Levántate temprano, 4 de la mañana. Pon tu mente a funcionar. Acuéstate temprano, porque en tu casa son las 10 y de repente en China son las 5 de la mañana. ¿Me explico? Ya el mercado bursátil está activo. Los negocios están abiertos. De repente, estamos en Estados Unidos. Aquí son las 12. En California son las 8 de la mañana. ¿Tú me entiendes? De repente aquí son las 12. En Venezuela son las 1 de la tarde. Entonces, la diferencia de horario. Busca la manera de trabajar por ti, de crecer tú, de prosperar tú y de evolucionar tú, que es lo más importante. Divorciados, tú quieres complacer a tus hijos, pero para poder complacer a tus hijos, complácete tú. Porque el día que tú complazcas a tus hijos y no te complazcas tú, hay un desbalance. Y ese desbalance va a propiciar que usted se sienta menos que otros, menos que nadie, hasta tal punto que tu vida personal como divorciado, divorciada, en vez de prosperar, te vengas hacia abajo, porque hay un desbalance. Entonces, nada puede ser más prioridad primero que tú.
para que tú le puedas dar prioridad a tus hijos. Pero si tú le das prioridad primero a tus hijos y tú no te das prioridad, tus hijos van a quedar en el aire. Porque tú te pierdes y tus hijos quedan en el aire. Cuando tú te das prioridad, tú te fortaleces. Y al fortalecerte, le das prioridad a tus hijos. Primer decanato, te veo dinero. Vas a ver a tu contrario pasar, la emperatriz. Nadie sabe cómo te ha costado a ti poder tener lo poco o lo mucho que tú tienes. Segundo decanato, te veo dinero. Vas a conocer a alguien importante para tu vida. Te vas a enfrentar a una persona de poder. Te vas a enfrentar a una persona de poder. Vas a salir victorioso en un negocio. Tercer decanato, oros, hablamos de dinero. Copas, hablamos de matrimonio, petición de mano. Bastos, familia, te vas a levantar. Aries, tú te vas a levantar. Vienes con todo, cortando cola y oreja, quitando de tu vida lo que no sirve. La prosperidad está en ti. La riqueza está en ti. La bendición está en ti. Aprovechala. Ya regreso con Tauro.